la directora de la revista. Buenas tardes. Y Anabel Castañola, que es encargado del diseño y la maquetación de la revista, ¿vale? Hay que llamarse Anabel para estar en la revista. A ver, a mí me gustaría también, bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Anabel Castaño, ya ha presentado mi compañero y amigo Gustavo, porque cuando ya trabajas con la gente tantos años, pues en verdad somos familia. Aquí me habían preparado unas palabras, mi amigo Gustavo, pero yo soy mal de improvisar. Así que voy a contar un poco cómo ha sido el proceso de la revista. Antes de entrar un poco más en detalle, en verdad este proyecto empezó el año pasado. Gustavo nos reunió a un grupo de profesores y profesoras con la idea de hacer un proyecto nuevo, algo para el centro, algo para también para el pueblo, algo para hacer también llegar a las casas y a la familia de las cosas que estaban ocurriendo en el instituto, tanto de actividades extraescolares, como de talleres, como de actividades en el centro, etc. Entonces, nada, cogimos, nos reunimos y digamos que cogimos un punto de partida, pero éramos novatos, todos llevábamos la L colgada, porque no sabíamos por dónde empezar, ni cómo maquetar, ni qué nos hacía falta, entonces fuimos un poco improvisando. Lo primero que se nos ocurrió, un nombre para la revista. Y, bueno, hacer algo que, por supuesto, que sean partícipes, porque esto se hace por y para el alumnado. Entonces, a través de las tutorías, trasladamos el mensaje de que íbamos a hacer la revista y que queríamos pues, un nombre que estuviera apetecible. Entonces se hicieron pues, un sondeo de diferentes nombres y luego se hizo una votación. Los estudiantes de Lides de Catral. Esta obra refleja el fruto del trabajo en equipo, demostrando que juntos podéis alcanzar logros excepcionales. Cada página cuenta una historia única tejida con creatividad, compromiso y pasión. La forma de aprender algo es dejando de hablar de ello y empezar a hacerlo. Así comienza la primera página de esta revista.